Bienvenidos y bienvenidas a la segunda edición del Festival de Innovación Educativa. En nombre de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, les agradecemos por su presencia. Mi nombre es Juan Francisco Nazario Vargas y hoy seré el presentador en este taller, bueno, en este webinar titulado Uso del Nearpod, Aprendizaje Colaborativo de la Matemática. Bueno, este webinar va a estar a cargo, en este caso, de dos presentadoras. La primera es Milagros Carrillo Yalán. Ella es de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Es docente e investigadora en la línea de formación inicial docente, emociones de matemática, modelación matemática, tecnología educativa y didáctica en la matemática. Es magíster en enseñanza de la matemática y jefa del Departamento de Ingeniería en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Y por otro lado, tenemos a alguien de la casa. Ella es Juliana Villarreal Montenegro. Ella es doctora en Ciencias de la Educación, estudios en doctorado de matemática pura, magíster en matemática pura, licenciada en matemática pura, Laureate Certificate in Working Adult Education, Laureate Certificate in Teaching and Learning in Higher Education, certificado Laureate en educación online híbrida y blended. Es profesora a tiempo completo del área de ciencias del UPC y docente de matemática de negocios y economía. Ahora sí, sin más, podemos dar inicio a este webinar. Recuerden que si desean compartir el contenido de la FIE en sus redes sociales, deben usar el hashtag FIEUPC2022 y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, LinkedIn y YouTube como Innovación Educativa UPC y en Twitter como arroba innovaeducape. Damos inicio al webinar. Bienvenido, bienvenida Milagros, bienvenida Juliana. Gracias. Bien, buenos días con todos. Gracias a Juan, ya me ha presentado. Mi nombre es Milagro Carrillo y junto con Juliana Villarreal vamos a compartir en este espacio creado por la Universidad de Ciencias Aplicadas, UPC, nuestra experiencia con respecto al uso de la plataforma del Nearpod en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. El siguiente, Juliana, por favor. ¿No me escucha? Sí, No sé. Milagros, quizás de repente crees que puedas subir un poco el volumen de tu micrófono. Sí, a ver, voy a subir. ¿Acá se escucha mejor? Se escucha un Sí. poco mejor, pero si puedes subirlo un poquito más, sería excelente. Muy bajo, dice. ¿Ahora se escucha mejor? Ah, perfecto. Ahora se Sí. escucha mejor. Listo, Exacto. muchas gracias. Gracias. Bueno, nosotros estamos aquí porque queremos compartir con ustedes nuestra experiencia en el uso del Nearpod para poder resolver problemas matemáticos y poder mejorar experiencias en el aprendizaje colaborativo. Siguiente, Elena. Sabemos todos que la tecnología ha cambiado en el entorno educativo a nivel nacional y a nivel mundial. Nos hemos visto en la necesidad de innovar y crear entornos de enseñanza y aprendizaje basados en tecnología y el uso de dispositivos móviles. Es nuestro reto promover el aprendizaje colaborativo y participativo, y por ello hemos empleado la plataforma Nearpod a través de dispositivos móviles como tabletas, computadoras portátiles, con la finalidad de motivar la participación en clase, mejorar la experiencia de aprendizaje colaborativo y con ello obtener mejores resultados en la resolución de problemas matemáticos. Bajo este contexto, el objetivo principal de este evento es poder compartir con ustedes parte de nuestra investigación que hemos trabajado juntas
y poder determinar la influencia de la herramienta Nearpath en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hemos utilizado una metodología de tipo cuantitativa de nivel explicativo. Hemos usado el Time to Clean, que es parte del Nearpath, en base a una situación planteada en un contexto real, arrojando como resultado una mejora en el aprendizaje del tema, en este caso función lineal y función cuadrática. Hemos obtenido una mayor participación en pares de nuestros estudiantes y a la vez hemos logrado que esta herramienta pueda generar experiencias significativas de manera también individual. Siguiente. Ok. Nosotros presentamos una hipótesis que era si el uso de la aplicación del Nearpath podía ayudarnos como una estrategia metodológica para poder resolver problemas matemáticos. Y cómo esto podría impactar positivamente en el aprendizaje de los estudiantes de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. La población estuvo conformada por estudiantes que por primera vez se matriculaban a estos cursos introductorios de matemática. Las edades que oscilan los estudiantes es aproximadamente entre 16 y 19 años de edad. Nosotros construimos un instrumento que fueron ordenados en 8 ítems bajo el pensamiento de la taxonomía de Bloom. Este instrumento lo vamos a compartir, lo voy a compartir, Juliana. Este instrumento fue un instrumento que lo creamos en Word, nos sirvió como el pretest y luego lo utilizamos como un post-it. La situación estuvo redactada bajo la reactivación económica en Lima, Perú, después de este problema del COVID-19, y nosotros creamos ítems bajo las dimensiones de los pasos de la modelación matemática de Bienvenido. Entonces, nuestras dimensiones fueron creados bajo estos pasos de modelación matemática y siguiendo la taxonomía de Bloom. Por ejemplo, nuestro primer indicador fue que ellos puedan señalar elementos que forman parte de esta situación problemática que ya la habíamos dado, era una situación problemática creada por nosotros. Ellos tenían que responder a estos ítems, pero no tenían que responderlo bajo este formato Word, sino que ellos tenían que responderlo utilizando esta plataforma que era el Nearpath. Por lo tanto, la evaluación, entre comillas, que a veces suele ser un motivo para algunos estudiantes de estrés, un alto nivel de estrés, algunos estudiantes también tienen mucho temor y por esos temores, esa ansiedad y no poder controlar sus emociones, muchos de ellos, a pesar de saber el tema, no responden correctamente. Entonces, eso nos ayudó a nosotros a poder plasmar estos criterios de evaluación utilizando una herramienta tecnológica muy divertida, de juego, de tal manera que ellos no lo vean, la evaluación como un castigo, como ellos lo suelen llamar, sino sea parte de este proceso de enseñanza y aprendizaje. Cada ítem que está formulado aquí responde a los indicadores y respetan las competencias del pensamiento de la taxonomía de Bloom, ¿no? Desde un primer nivel, utilizando la exposición del tema, que es un paso de la modelación matemática, luego vendría este segundo nivel, que sería elegir, que también tiene que ver con la delimitación del problema, una formulación del problema, que es un paso 3 de los pasos de Bienvenido, que tiene que ver con plantear hipótesis como respuesta, formular problemas en cuestión, que está en relación con la taxonomía de Bloom, y luego las demás dimensiones, que ¿no? Por autoría no los podemos mostrar. Continuamos, ¿no? Bueno, en base a eso, se construyó
la plataforma. Juliana, ¿podrías compartir, por favor? Ajá. Se construyó la plataforma utilizando la herramienta del Time to Clean. Y bueno, y en base a eso continuamos, ¿no? Se creó, se generó todo un conjunto de preguntas que Juliana seguramente les va a explicar. Te doy el pase, Juliana. Gracias, Milagros. Sí, efectivamente, hemos trabajado las dos sobre este instrumento y utilizando la taxonomía de Bloom, porque ambos trabajamos nuestro sistema educativo, no tanto para ella de la Ruiz como para mí de la UPC, está basada justamente en la taxonomía de Bloom, ¿no? Y como mencionó bien Milagros, lo que queremos es desarrollar esas competencias, ¿no? De interpretación, representación, cálculo, análisis, argumentación, comunicación, que son base de todas los indicadores que menciona la taxonomía de Bloom. Las componentes de las preguntas que trabajamos en el NIARPOR con el Time to Clean vienen a ser estas, ¿no? Por ejemplo, en este tipo de pregunta tenemos aquí que podemos escribir expresiones matemáticas, eso es lo bueno, ¿no? A veces en otras plataformas no nos permiten escribir expresiones matemáticas. Podemos dar como respuesta texto o podemos colocar como respuesta imágenes, ¿no? Entonces, si de repente la expresión matemática es mucho más compleja, ¿no? Podemos poner una imagen como respuesta de esa expresión matemática, ¿no? Desde ese punto de vista. Ahora, si el contenido de tu pregunta necesita alguna referencia, también lo podemos colocar la pregunta con una referencia de imagen, que es justamente lo que hemos hecho nosotras al momento de plantear las preguntas en el juego. Otra importancia de esto es que podemos nosotros dar el tiempo de duración de cada pregunta, ¿no? Entonces el alumno, cuando le aparece la pregunta, ahora de aquí vamos a hacer la dinámica, tiene un tiempo para poder responder la pregunta. Entonces acá nosotros le podemos dar 30 segundos, 45 minutos, 45 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. El máximo es hasta 3 minutos por pregunta, ¿no? Podemos duplicar o podemos eliminar la pregunta, ¿no? Al final nos quedó, hicimos un backup de 8 preguntas, ¿no? Que en una vista comprimida sería esta de aquí, ¿no? Y en la vista del estudiante, que de aquí le voy a mostrar, ¿no? Ellos lo que tienen que hacer es ingresar a un enlace, o sea, no tienen que descargarse ningún aplicativo, ¿no? Simplemente yo les puedo compartir el enlace o les puedo decir que vayan a una determinada página y coloquen un código, ¿no? De manera que puedan ingresar, escogen su avatar y en la vista docente puedes ver la lista de estudiantes que están ahí conectados. Entonces vamos a hacer la dinámica. Vamos a hacer aquí la dinámica. Este es mi NIARPOR, ¿no? Asociado a una cuenta de Gmail, ¿no? Y acá está la producción que hemos hecho, ¿no? La prueba que hemos aplicado ambas docentes, cada una en su respectivo curso, en su respectiva universidad. Entonces, ¿puedo yo expresar esta dinámica, hacerlo al ritmo del estudiante, que sería generando una fecha, como lo he hecho aquí, ¿no? Genero que esté abierta desde tal día, hasta tal hora, ¿no? O lo puedo hacer en vivo, como lo voy a hacer ahorita para poder visualizar, ¿no? Entonces, bueno, está ahí cargando un ratito, ahí está. Les puedo compartir el enlace o el alumno se puede loguear desde esta página, ¿no? Yo les voy a compartir el enlace por el chat. Un momentito, aquí está el chat. Y aquí les comparto el enlace por el chat, ¿no? Otra forma
es si de repente lo quieren hacer desde el celular algunos y no desde su computadora, pueden copiar el enlace, entrar a join.niarpor.com. Lo voy a hacer yo como si fuera una estudiante en una ventana incógnito. Bueno, lo voy a poner por acá, suponiendo que estoy en el celular, lo voy a poner así, tipo celular, y escribo, ¿no? join.niarpor.com y me va a llevar a la siguiente, al siguiente entorno, que me va a pedir un código, que es justamente este código de acá. ¿No? Entonces voy a copiar el código o lo redacto tal cual, ¿no? YAVK8 y me uno. Entonces todos pueden hacer ese procedimiento, ¿no? Pueden utilizar el enlace del chat o escribir en su dispositivo join.niarpor.com y colocar su código. Y les va a pedir su nombre. Entonces colocan su nombre y su apellido. Esas son las indicaciones que también se le tiene que dar al estudiante. Y yo voy a ponerlo de esta forma. ¿No? Entonces, y me uno. ¿No? Entonces me va a decir, bienvenido, ¿no? Espera a que tu profesor comience la lección. ¿No? Entonces, como docente, yo voy a estar observando aquí, ¿no? Entonces voy a poner de este lado, ¿no? Como alumno, estoy esperando que el profesor me dé el pase. Entonces, como docente, voy acá observando quiénes son los que están, mis estudiantes que están conectados. ¿No? Entonces, ya tengo aquí, ¿no? Cuando tenga todos mis estudiantes, ¿no? De repente si son 20 estudiantes, tengo que tener aquí la lista de 20. ¿No? Entonces va apareciendo ahí. Y automáticamente en la vista de estudiante, voy a poner por acá, va apareciendo lo que el profesor va mostrando en su pantalla, ¿no? Entonces, ah, ya, bueno, vamos a trabajar una situación que habla sobre la reactivación económica, ¿no? Entonces sigo pasando, le leo el contexto y al estudiante, acá estoy, está en mi vista de estudiante, le va apareciendo también el contexto. El contexto, bueno, es una información general, ¿no? De la situación problemática, la historia de Paloma, etcétera. Y acá viene ya la parte importante. Esta es la parte, la información, ¿no? Matemática del problema, de la situación problemática que se le estamos, que le estamos dando, donde cada alumno tiene que interpretar cada ítem, ¿no? Conforme a lo que se le va pidiendo en la pregunta. Bueno, entonces, igual esto le va apareciendo al estudiante, ¿no? Y aquí ya empieza el juego, ¿no? Entonces, en la vista del estudiante, pues le aparece que va a empezar el time to clean, pero todavía no le estoy dando pase. Entonces, como profesor, me permite elegir el escenario, ¿no? El escenario de mi juego. Puede ser el Himalaya, el beach o carnaval. Entonces, en la playa, en la montaña o en un carnaval. En este caso, voy a elegir el de carnaval. Le puedo colocar aquí sonido, el sonido del juego para el estudiante, o lo puedo desactivar. Pues bueno, siempre el sonido es un poco más motivador para el estudiante, ¿no? Entonces puedo poner que el jugador ponga pausa a la pregunta, ¿no? Poder poner pausa a la pregunta de repente para hacer una discusión, ¿no? Si es que se lo están haciendo de manera grupal o en parejas, ¿no? O lo desactivo porque voy a hacer de repente al final de la clase una retroalimentación. Entonces, luego de ya haber elegido estas componentes, pongo continuar y al estudiante le va a salir esto. Entonces, yo como estudiante me dice, elige tu avatar, ¿no? Entonces, voy eligiendo el avatar que quiero, ¿no? Y luego me uno, donde dice Join Game, ¿no? Donde dice Join Game. Muy bien, entonces ya me uní y esta es mi vista, la vista mía como estudiante, el del panel de acá que estoy moviendo, es mi vista de estudiante y ahí aparezco yo y puedo ver a los otros integrantes. Casi todos eligieron la misma cara, pero ya,
¿no? Entonces, y aquí, como vista de docente, puedo ver en la parte de abajo cuántos están conectados, ¿no? Entonces ya tengo a todos mis estudiantes conectados, ¿no? Y puedo iniciar el juego. Entonces vamos acá, ¿no? Ahí veo todos los estudiantes, inicio el juego. Y en mi vista de estudiante aparece la pregunta. Un ratito voy a, porque el volumen está que me aturde, a poder hablar. Entonces acá aparece el tiempo. Como se dan cuenta, el tiempo va disminuyendo, ¿no? Tenían 45 segundos. Así que si quiere ver el problema, los ítems, acá lo puede visualizar, ¿no? Los ítems del problema. Y bueno, marca la pregunta que crea es la correcta. Entonces yo voy a marcar cualquiera, ¿no? Entonces, hasta que termine el tiempo, pasa a la siguiente pregunta. O si es que todos han contestado, terminaron de contestar, automáticamente pasa a la otra pregunta, ¿no? Entonces, esta será la pregunta correcta. Y como vista de docente, va apareciendo aquí las alternativas, ¿no? Entonces tengo mi vista estudiante, mi vista docente, ¿no? Y mi vista docente va apareciendo quiénes son los que van respondiendo, ¿no? Entonces, el alumno no puede pasar a la otra pregunta hasta que se termine el tiempo o hasta que todos hayan terminado de responder la pregunta, ¿no? Y nosotros vamos visualizando aquí e incluso va saliendo una tabla de estadística, ¿no? Pero luego ya vamos a ver un reporte al final. Entonces nos quedan 10 segundos. Si todos responden, automáticamente pasa a la siguiente pregunta o cuando se acabe el tiempo, pasa a la siguiente pregunta. Entonces, como estas, las primeras preguntas son más que todo preguntas conceptuales, es que le hemos dado poco tiempo, ¿no? 40 segundos, ¿no? Por ejemplo, acá le hemos dado más segundos, 300 segundos le habíamos dado, ¿no? Que es el máximo tiempo que puede obtener, ¿no? Entonces, contesto mi pregunta, todavía no sé si es correcta o incorrecta hasta que se acabe el tiempo o hasta que todos hayan respondido la pregunta, ¿no? Entonces, bueno, si todos responden, automáticamente pasamos a la otra y nos ahorramos un poquito de tiempo para ver el final. No importa que se equivoquen, es una prueba nada más. A ver si todos responden para poder pasar a la siguiente pregunta. Como docente, yo no puedo pasar a la siguiente pregunta hasta que termine el tiempo, ¿no? Simplemente puedo visualizar aquí cuántas han respondido correcta, cuántas incorrectas o quiénes no han respondido nada, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo ir visualizando de la actividad. Entonces, si todos marcan cualquier alternativa, por favor, para que salga y no esperar que terminen los 200 segundos. Claro, es que lo que pasa es que ahí sí tiene que hacer un poco más de interpretación, cálculo, ¿no? Para poder responder. Entonces va más o menos al ritmo del estudiante, ¿no? Entonces todavía nos quedan 200 segundos. ¿No? Entonces, si todos responden, automáticamente pasa a la siguiente pregunta. A ver si me ayudan en eso, todos respondan, marquen cualquier alternativa. Listo, entonces automáticamente se acabó el tiempo, pasa a la siguiente pregunta. ¿No? Entonces ahí, igual no, a esta pregunta también se le ha dado más segundos, justamente porque tienen que ahí hacer algunas operaciones,
¿no? Conforme a la información que se le está dando. ¿No? El tiempo se puede disminuir. Entonces, si sales de la aplicación, va a aparecer aquí como que abandonó el juego. Entonces, tenemos que esperar que se acabe todos los segundos. Ahí está. ¿No? Entonces, si se dan cuenta, cuando ya todos responden automáticamente, esos 200 segundos que todavía nos faltaba, pasa de manera automática a la siguiente pregunta, ¿no? No, yo estoy marcando así al azar. No, acá tiene que hacer un análisis aquí, ¿no? Comparar, ¿no? Tomar decisiones de acuerdo a la información que se le da. ¿No? Y como docente podemos ir observando, ¿no? Y esta es la pantalla compartida, ¿no? Esto es lo que vería el docente. Esto es lo único que ve el docente, ¿no? El estudiante puede ver lo que está presentando el docente y lo que tiene en su pantalla, ¿no? Si es que lo está haciendo en una tableta o lo está haciendo en el celular, ¿no? Y automáticamente todos respondieron. No es necesario que termine el tiempo. Si todos responden, automáticamente pasa a la siguiente pregunta. ¿No? Entonces ya estamos en la pregunta 6. Voy a marcar cualquiera. ¿No? La idea es para ver cómo llega al informe final. Por eso necesito que responda cualquier alternativa. No es necesario que respondan, ¿no? Correctamente. Ahí está. Muy bien. ¿No? Entonces, ni bien todos responden, pasan a la siguiente pregunta y así hasta llegar a la octava pregunta. No, ahí está. Y nuestra última pregunta. ¿No? Nuestra última pregunta es una pregunta de análisis, ¿no? Donde les ponen cierta restricción, ¿no? Al contexto, y el alumno tiene que darse cuenta justamente de eso, ¿no? Ah, me han puesto una restricción, entonces vamos a ver si con los cálculos que yo he hecho, bajo esta restricción, logro o no logro el objetivo, ¿no? que pretende Paloma con su negocio. ¿No? Entonces, se va adaptando. Como bien mencionó Milagro, nuestro instrumento fue corregido por juicio de expertos. Dimos una aplicación previa, ¿no? para hacer un análisis estadístico y ver si las preguntas eran coherentes, ¿no? Acordes a lo que se está, al objetivo del tema, ¿no? Y acorde a los conocimientos también previos de los estudiantes, ¿no? Y con esto hemos terminado las 8 preguntas, ¿no? Entonces, en la vista de estudiante les va a salir esto, ¿no? Les va a salir así, ¿no? En la vista de estudiante le va a salir los 3 primeros puestos, ¿no? Y en la vista docente también les va a salir aquí el orden, ¿no? El ranking según el puntaje obtenido, ¿no? Entonces, vista de estudiante salen los 3 primeros, vista de docente sale el ranking de los estudiantes. Entonces, luego de eso, el docente obviamente, vamos a salir de aquí, quiere ver el informe y hacer un feedback. Entonces se va donde dice informe, ¿no? Entonces se va donde dice informe y aparece aquí la prueba que acabamos de hacer, ¿no? Entonces la que acabamos de hacer ahorita a las 11:46, lo abrimos y nos aparece primero un resumen, ¿no? Entonces aquí vemos cuál es el porcentaje de participación, ¿no? Y el porcentaje obtenido al momento de escalar, ¿no? O hacer la actividad.
Y vamos a ver el informe por actividad, ¿no? Porque este simplemente es el resumen. Entonces veamos el informe por actividad. Y acá vemos, ¿no? ¿Cuántas preguntas respondió correcta cada estudiante, ¿no? De las 8, ¿no? Ahí está la alumna Milagros, fue la mejor. Entonces nos da acá el porcentaje de puntaje y los puntos obtenidos, ¿no? Como juego. Y luego podemos analizar por preguntas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la primera pregunta, solo el 20% respondieron bien. ¿Quiénes fueron? Ah, solamente una alumna respondió bien, las demás respondieron incorrectamente, ¿no? Ah, entonces nos da pues aquí nuestro círculo estadístico y podemos aquí como docentes hacer un feedback, ¿no? Respecto a la pregunta, ¿no? Entonces, esa es la ventaja que nos da este informe, ¿no? Que también se puede descargar y al momento de la clase hacer el feedback, ¿no? Por ejemplo, esta pregunta, todos lo respondieron bien. Ah, entonces significa, o bueno, la mayoría, ¿no? Significa que esta parte del tema sí lo han entendido, ¿no? Entonces, básicamente esto fue lo que aplicamos nosotros en la actividad, ¿no? Pero como habíamos mencionado antes, habíamos este instrumento, lo habíamos evaluado mediante el coeficiente estadístico de Kurde-Richardson, ¿no? Y nos había salido un valor de 0.82, ¿no? Para la Universidad Ruiz de Montoya y 0.79 para la Universidad UPC, lo que está dentro del rango de muy alto, ¿no? Lo que significa que nuestro instrumento existe una alta correlación, ¿no? Del test consigo mismo, ¿no? Entonces, estos fueron los resultados que obtuvimos, ¿no? Del logro del test inicial con el test final, ¿no? O sea, inicialmente tuvieron dificultades con el uso de este aplicativo, ¿no? Siempre había ahí algunas cosas que mejorar, ajustar, ¿no? Por ejemplo, nos había salido que en el primer test que los chicos no podían ver las preguntas, ¿no? Entonces, y cosas así. Y luego aplicamos el proceso de aprendizaje que estamos proponiendo. Y luego de ese proceso de implementación del aprendizaje de la función cuadrática, volvimos a tomar el test y obtuvimos mejores resultados, ¿no? Entonces, este es el resultado en el caso del grupo que se aplicó en UPC, ¿no? Entonces, vemos cuánto han mejorado de la primera evaluación a la segunda evaluación. Y este es el resultado, ¿no? De evaluación en el mismo grupo, obviamente, de estudiantes de la Universidad Ruiz de Montoya, ¿no? También vemos una mejora bastante significativa, ¿no? Luego de aplicar el proceso de aprendizaje, ¿no? Y bueno, como aportes y sugerencias, ¿no? El uso del NEARPOR contribuye en la resolución de problemas matemáticos y crea mejores apariencias en el aprendizaje colaborativo, porque el valor P calculado fue de 0,01 en la prueba de Wilcoxon, ¿no? El cual es menor al P valor tabulado de 0,05. El software educativo en el proceso de aprendizaje contribuye significativamente a mejorar la eficiencia educativa siempre y cuando haya un diagnóstico acertado y se diseñe una estrategia de intervención adecuada, ¿no? NEARPOR es una aplicación gratuita que se utiliza en el aprendizaje en línea, modelo híbrido o presencial, y brinda múltiples ventajas en la práctica docente. Permite captar más la atención de los estudiantes y mantener la conexión en las clases virtuales por Zoom, Teams o cualquier otra plataforma, como en este caso el Blackboard. Milagros, no sé si quieras comentar algo más. Sí, además que puedes crear evaluaciones en base a juegos con un tiempo determinado. Tú puedes modular el tiempo. Además, también permite el trabajo colaborativo. Esta es una herramienta que se ha aplicado mucho en los trabajos individuales. Nosotros lo hemos implementado en trabajos colaborativos y nos ha resultado muy bueno. Hemos creado grupos de trabajo,
los chicos estaban muy conectados con el tema, estaban conectados también con las evaluaciones, como mencionaba, ya no tenían miedo, no tenían el nivel de estrés, sus emociones estaban más controladas, entonces eso nos permitió que ellos puedan responder de manera asertiva y efectiva los problemas, ¿no? Además, que permite también organizar una clase de manera muy, muy buena, ya que posee botones de control en la cual tú le permites a esta plataforma agregar imágenes, agregar textos, configurar fórmulas que se hace más accesible, ¿no? Y de buena vista para el estudiante. Bueno, esto es lo que hemos querido compartir con Juliana. Ojalá que les haya gustado. Y nada, gracias, Juan. Gracias. Muchísimas gracias, Milagros, Juliana, de verdad que muy interesante el que hayan podido compartir con todos nosotros justamente esa experiencia utilizando esta herramienta que sin duda pues da un valor agregado justamente al proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y la manera como ustedes lo han estado aplicando y en boga de que el alumno pueda mejorar justamente los conocimientos que él va aprendiendo, ¿no? En este caso, y de acuerdo a la agenda, estaríamos pasando también a la ronda de preguntas, pero antes también vamos a compartir una encuesta, ¿no? Para que puedan responderla todos los presentes. No sé si ahí me puedes apoyar con eso, Kelly, o yo tengo ya los permisos para poder aplicarla. Sí, yo la pongo. Okay, perfecto, muchísimas gracias. Entonces, mientras tanto, pueden ir, si gustan pueden levantar la mano, habilitar su micrófono y pueden hacer las preguntas a Milagros y a Yuli, ¿no? O si de repente tienen algún tipo de inconveniente con su micrófono, pues pueden también dejarlo en el chat y yo estaría escuchando, ¿sí? Perdón, yo estaría, las estaría leyendo a las presentadoras. No sé si ahí entre los presentes se van animando para hacer alguna consulta, ¿no? Juan Carlos, Marlín, Ana Bárbara, Jimmy. ¿Todo les ha quedado claro? Diría que sí. Ya hay una pregunta. Ah, ahí está. Okay. Muchas gracias, Marlene. Justo Marlene consulta, ¿cuáles son las desventajas de este aplicativo, ¿no? Ya, bueno, el aplicativo te permite compartir hasta tres presentaciones, tres pizarras en el modo gratuito, ¿no? Pero lo bueno es que este juego en sí, tú puedes aplicarlo las veces que quieras, porque al momento de que hace el informe estadístico, te va a salir por fechas, entonces ahí no había problema, no estás creando un nuevo juego para alguien más, ¿no? Para otro grupo, para algo, ¿no? Entonces, bueno, tiene su ventaja y desventaja, ¿no? La desventaja es que no te permite muchas pizarras, muchas presentaciones en el modo gratuito.
Pero se puede trabajar con eso, ¿no? Porque como te permite diferentes cuentas de Gmail, yo por ejemplo tengo 3 cuentas de Gmail y en los tres con las 3 trabajo, ¿no? Entonces se le puede sacar un poquito la vuelta por ahí, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Juliana. Pero tiene muchas ventajas ese NARPO porque no solamente te permite en el juego del Time to Claim, ¿no? Sino que te puedes tú subir todo tu PowerPoint que tienes y ellos de manera automática te lo colocan de manera interactiva, ¿no? Entonces lo puedes incrustar dentro de tu aula virtual, ¿no? Sea tu aula virtual Moodle, Blackboard, ¿no? Lo puedes con un código embeber. Y no necesariamente tu presentación tiene que estar fuera de tu aula virtual, ¿no? Puedes insertar videos, puedes recortar un video ahí mismo en el NARPod, ¿no? Incluso si fuera un video de YouTube, puedes con el enlace dentro de tu presentación incrustar tu video de YouTube en el NARPod y ahí recortar quizás tu video, ¿no? O si has hecho un tutorial y lo quieres recortar, también lo puedes recortar ahí en el NARPod y solamente presentar un extracto de tu video. Tiene muchas, muchas aplicaciones, ¿no? Sino que nosotros hemos utilizado justamente la parte gamificada del Time to Clean porque lo que queríamos era motivar a los estudiantes mediante un juego su aprendizaje, ¿no? Que estén más predispuestos a aprender mediante el juego. Y como lo hicimos de manera colaborativa, entonces ellos podían consultar, reflexionar con sus compañeros. No sé si quisieras agregar algo más, Milagros. Sí, bueno, ya justo lo acabas de mencionar. Esta herramienta puede ser usada en cualquiera de los 3 procesos de lo que es la sesión de clase. Lo puedes introducir en la parte de la motivación como inicio. También en la parte del proceso, nosotros seguimos los 7 pasos de la modelación matemática de Bienvenido y lo utilizamos en el proceso de la evaluación, ¿no? En el proceso final. Además también utilizamos parte de este proceso final, lo que es la metacognición, que ellos puedan reflexionar sobre si aprendieron o no aprendieron, y también la parte de la evaluación, el feedback, ¿no? Entonces, en realidad es muy atractivo porque a veces solemos plasmar ejercicios o situaciones en PPT no tan dinámico, ¿no? En cambio, el NARPod te permite dinamizar estos PPT. Entonces ya es algo más atractivo para el estudiante, ¿no? Eso quería agregar. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Milagros. Muchas gracias también, Juliana, por responder las preguntas. Bueno, en este caso, también les agradecemos a todos los participantes por acompañarnos en esta sesión. Los invitamos a continuar con los siguientes webinars o talleres. Les compartimos por el chat el enlace del festival, ¿no? Para que puedan revisar la agenda e inscribirse en los webinars o talleres que sean de su interés. Sí, en este caso, eso sería todo. Ahorita les estoy compartiendo el link, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Por favor, no se olviden de seguir contestando en la encuesta. Ah, ok, todavía faltan algunos que no han terminado. Nadie ha entrado, por favor, aquí en la parte de votaciones. Ahí pueden ver la encuesta. Son solo 6 preguntas para marcar. Por favor, su ayuda en esto es muy importante para justamente poder, bueno, seguir mejorando con las siguientes versiones del festival, ¿no? Ahí Kelly está consultando, Marlene, ¿dónde encuentra la encuesta? Creo que es en la parte inferior donde están los... O no sé si te permite volver a enviarla. Sí, voy a intentar otra vez enviarla, a ver un momento. De igual manera,
En la parte inferior hay un botoncito que dice More o Más. Ah, ahora sí, otra vez ha aparecido. Sí. Debe haber aparecido. Por favor, su apoyo para poderla llenar. Muchas gracias. Y creo que llegaron a ya a responder todos. Solo respondió la mitad. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias. Jimmy, Ana Bárbara, ¿ustedes también ya llegaron a responder? Ok, Marlene también, ya nos confirmó. Ya estaría, creo. ¿Listo, Kelly, no? Sí. Ok. Gracias. Listo, nuevamente, muchísimas gracias, Milagros y Juliana. Muchas gracias por su presentación y por compartir este aprendizaje con todos nosotros. Hasta una nueva oportunidad. Hasta luego. Hasta luego.